Vengo llegando de Talagante a comprar algunas cosas que necesitaba. Es la segunda de la semana que paso al... se llama Estadio Lucas Pacheco, a revisar un terreno en el que dieron permiso para hacer algo entretenido para lo que es bici. Después de llegar de Linares... tengo la mini parada, con el tema de la oruga, no la puedo hacer caminar, así que tenía pensado, como está acá al lado y está tan regalado al final, tratar de ayudarlo. Me ha contado mi amigo que los chiquillos de repente andan medio desmotivados, así que la idea era inyectar un poquito de energía y estamos tratando de conseguir los permisos para entrar con la mini, pero como una pega que no hay que moverla mucho, no va a tener que caminar casi nada. Y ojalá la oruga no se rinda. Hablé hace poco con Don Carlos Vera, Carlitos. Él estaba un poquito a cargo de lo que es el tema, así que quizás lo tenga acá en un rato más para conversar con él. Bienvenido. Adelante. Aquí es donde hago todas mis estupideces. El centro de operaciones. Estoy con Don Carlos y Carlitos Lechuga. Vamos a conversar un poco sobre el proyecto que ya les estaba contando. No les voy a prestar esa silla, les voy a prestar esta. Esos son mis planes maquiavélicos. Más chico o más grande de lo que pensáis. Todas las cuestiones que tenía de los drones. ¿Giro aquí? Esos me los regalaron. Juan Pizarro de Phoenix. Un crack. Me contactó, cachó que la máquina era la Caterpillar, le gustó que lo estuviera mostrando, así que me pasó unos poquitos y unos guantes que ocupo esto. No, hay gente que ha apoyado incondicional, así, bacán. ¿Qué es el acelerador? Este. Te mueve el... la oruga. Este de acá. Ah, te mueve el brazo para allá. Te mueve el brazo, claro, para los costados. Este es para el martillo hidráulico, la tercera función. Los dos bastones que tenía al frente avanzai. Y en los joysticks tenéis los mandos. Esta es la velocidad. Esta es la pala, que esta la podéis ver allá al otro lado. Y esa es la revolución, exacto. Ha sido una locura. Ahora tengo que cambiar la oruga y tengo que arreglar un sello que está... Pero cachai todo, tú. ¿Qué te puedo decir? Si gracias a Dios tenéis... Gracias a Dios tengo a mi papá que cacha, yo sí, en verdad aprendo nomás. La meta es conocérsela entera y saber dónde comprar los repuestos y ya con eso no queréis más. Aquí la compró. La compró ahí y el celular acá arriba. El celular es súper útil porque voy a ir viendo cuánto avanzáis diario y usted así. Ah, bueno. O ir viendo dónde marcaste la ruta y guiarte en el cerro, cacha. Con GPS, sí. Una aplicación del celular así. Oye, podríamos poner esta pata como por acá. Y nos ponemos por aquí, olvídense de la cámara, ojalá. ¿Quiénes partieron esto? ¿Cómo partió el bypass? Claro, ¿cómo partió y quiénes se involucraron? Partió cuando mi viejo le apareció en la pega en el estadio, viejo. Se la pega administrador y todo el asunto, y yo le planteé la idea de hacer una cuestión para bicicleta. Ya, perfecto. ¿Cachai? Porque esa parte de ahí era un basura. Si tú te das cuenta, te reunían toda la basura y todo el asunto. Sí, estaba cochino, tuvieron que limpiar ahí. Y ahí básicamente tu papá está dando los permisos a través de la municipalidad. Él es el que se los consiguió. Partieron ustedes tres básicamente. Tú, tu sí. Papá y tu hijo. Sí. Primera partió con alta fuerza la cuestión. Ya. Yeah. Pero después decayó donde, pues ahí, sin lucro, los cabros ven que no avanza rápido y son ansiosos. ¿Y actualmente qué recursos tienen? Pala, rastrillo, picota. Motivación. Motivación. Entre los fines de semana, parece que está llena. Sí, me contaba ahí hace tiempo que llegaban chicos que decían, no, quiero estar acá y no quiero estar en mi casa. La pregunta que es más difícil, ¿por qué la sí? Por mi hijo. Me gusta, me gusta. Sí, por supuesto, sí, siempre. Una, porque lo mantengo cerca de mi papá. Sé que no anda haciendo cagar. Sí, siempre, si me preguntáis, sí, eso es más que nada. Y una por los niños también, sí, obvio. Obvio, porque la teta me gusta. Sí, como te decía, yo antes partía haciendo clases en el Jungle, la naga de Montan, más del lado. Cuando no estaba el colegio aquí. Son como los primeros inicios de las pistas que voy a hicimos con el Lucho y los niños. Pero lo hago más que nada todo por esto, con mi hijo. Que le gusta su deporte. Papá. Sí. Buen papá. Sí, siempre. Todo hacerlo siempre. Qué estilo, Carlito. Oye, mi idea, para que no nos pongamos más sentimental. Nah, los veo con la motivación correcta, ¿cachai? Tienen, lograron hacer muchísimo. Tienen los permisos, tienen la motivación, me faltan recursos. Sí. Y esta maquinita, como te comentaba, la tengo parada por el tema de la oruga. Le faltan dos zapatas y... no estoy aceptando en una pega que sea de sendero largo, así que tengo para ir a meterme en pistas chicas. Y últimamente, con todo lo que pasó de los videos, del video que subí de un año en YouTube, no sé si lo viste. No lo viste, sí. ¿Lo viste? O sea, con ese video, como que, no sé, como me empezaron a mandar videos de cuestiones motivacionales, me mandaron hasta un libro para que me leyera, cuestiones por el estilo.
Y estoy como en una ya volada muy loca, de siento, en verdad me estoy volviendo loco. En vez de hacer algo o demostrar cómo se hace realmente, tratar de tener un trasfondo de por qué lo estás haciendo. Y en el fondo, tu misión, ponte tú la mía, es básicamente que la gente aprenda a andar en bicicleta y tenga donde andar en bicicleta. Claro. Para que conozca el mismo deporte que conocí yo, el deporte en el que todos hemos crecido caleta. Obvio. Entonces, lo que me gustaría es que coordinemos horario y permisos para la próxima semana. Ir a meter esta cosa unos dos días allá. Y lo que quería era trabajar la línea de salto chico. Hoy día fue a Talagante, así que pasé por ahí. Y que puedes volver por detrás de la pista de MX grande, listo para quedar, para subir la cuestión y tirarte. Claro. Martes 23 de mayo. Yo estaría ya, saldría acá, tipo, no sé, dejaría todo listo, salgo a las 8 o 9 de la mañana. Entro por la entrada principal, ¿no? Sí. ¿Qué estación hay ahí donde quieres cómodo? Porque ahí mismo ya está donde están todas las cuestiones que voy a estacionar. Para darme la vuelta con el carro y todo. Sí, ningún problema, que es más segura. Si va legal, el apoyo y que me haya llamado para apoyar, me alegra caleta ahora. Sí, quiero legal, porque quiero terminar esta pista, viejo. Yo quiero terminarla y no quiero dejar algo a media, viejo. No tengo por qué dejar esa última vez. No, pues. Y que la filete, viejo. Y que le di velocidad y hace lo que tú sabes hacer. La gente va y otro concepto, por ejemplo, van los cabros a los partidos de fútbol y cuando se llenan, los cabros chicos, todo el mes de fútbol ahí en las bicis. A las bicis. Y los papás, ¡ay! Indignado. Indignado, viejo. Te va a apoyar al 100% si quieres hacer algo en beneficio del deporte, de los cabros chicos. La tiene clara. Claro, viejo, súper claro, ese aspecto, súper lúcido. Qué buena que estén todos buscando lo mismo, si al final eso es. Teníamos a lista, Germán, ayúdame por favor, yo te lo pido así, me ayúdame por favor, porque necesito ayuda bien. Bacán haber hablado con ustedes dos, como para ya conversar más el tema, hay que darle y seguir lo que uno cree. Ahí tenía la cámara de frente todo el rato. Salúdala. El martes 23, sí. Ojalá a partir de las 9, 10 de la mañana. Sí, estamos viendo mucho el mundo de la bici, sí, es bacán. Sí, ha abarcado demasiado, sí, ha abarcado caleta. Por algo estamos aquí, porque cachamos más de que te gusta la bicicleta. Y sabemos cómo trabajáis también, de hecho de ver cómo te movís, los videos y caleta. Vale, compadre. Buena, Carlito. Si les gustó el video, denle un like. Si quieren apoyarnos con el proyecto, compártanlo. Suscríbanse al canal para seguir viendo videos de ya cualquier cosa. Excelente. Nos vemos en el cerro. Buena, chiquillo.